La infancia y la juventud tienen mucho que ver con la librería mediática. Hablaremos de muchos temas que nos llevan a libros y lecturas. Acudimos a la librería Moito Conto en A Coruña para asistir a la presentación del libro ¿Por qué llora la maestra? de Gonzalo Moure. La orientadora educativa Ana Torres fue la encargada de conducir el encuentro. Soy Gonzalo Moure, escribo desde hace casi 35 años y seguramente fue la mejor decisión de mi vida porque antes era periodista y como periodista no tenía más remedio que contar lo que, lo que pasaba de verdad. Siendo escritor uno pasa o cuenta lo que, lo que es la verdad, la realidad, pero puede experimentar y puede soñar. Bueno, yo creo que por qué lloro la maestra fue naciendo poco a poco. En todas las visitas a colegios, a institutos, a bibliotecas, tanto en España como fuera de España, siempre me di cuenta de que fuera cual fuera el ámbito en el que estaba, siempre había un 10%, por, un 10 de niños, de jóvenes o de adultos que querían escribir. Que necesitaban sacar de dentro. Y a lo largo de todos esos encuentros fui desarrollando mis estrategias en talleres literarios, en pequeñas experiencias, en la recepción de lo que ellos mismos escribían y me enseñaban. Y de eso fue naciendo un día, sin, casi sin querer y desde luego sin haberme lo propuesto en absoluto, empecé a escribir este texto un poco eh, condensando todo lo que había ido aprendiendo en esos encuentros. Todos tenemos capacidad para curar, todos tenemos capacidad para pescar, todos tenemos capacidad para escalar o para bucear y todos tenemos también capacidad para escribir. ¿Cuántos se dedican a eso? Bueno, pues yo lo que quiero es que haya más y más gente que se dedique a escribir, porque creo que la escritura, la literatura, es el laboratorio del mundo, es el laboratorio del ser humano, donde se ha ido formando el ser humano que somos, todavía muy imperfectos, y donde probablemente se llegue a forjar el ser humano del futuro que será mucho mejor. Lo digo en el libro también, que escribir cura, escribir es una terapia y lo que yo llamo escribir, que es escribir de la propia vivencia de cada uno, cura todavía más. Hombre, a mí me encanta la, la recepción que está teniendo, porque yo era la maestra, por parte de mediadores, gente que, que considera que le puede ser útil, gente que... Algunos incluso mmm, me han dicho: Es que yo tenía mucha, mucha preocupación por mis lectores, ¿no? por mis jóvenes o mis niños lectores. Pero me faltaba eso, dar el paso de la escritura. Entonces es un complemento perfecto porque creo que, yo lo creo de verdad, creo que donde el lector se gradúa, se licencia, eh, se doctora, es cuando empieza a asumir que también. Es su hora de responder a lo que está leyendo y tanto le ha gustado escribiendo. Aquí, aquí, aquí nos encontraron planificando nuestro mundo, el mundo en el que compartimos en la librería mediática acerca de lo que pensamos en torno a las ideas, los libros, los autores. Vamos a hacer el saludo que siempre hacemos. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, Territorio Libre de Analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Y de verdad que la librería mediática ha sido un espacio para lectores de todas las edades. Algunos vienen como tú. Por primera vez. Otros han ido creciendo en el programa, como tú. Yo a ti te conocía desde chiquitico, corriendo por todos los pasillos de la Filben, pero ya de grande ha estado participando en varios programas de la Librería Mediática sobre temas realmente importantes. Y hoy queríamos abrir esta conversación en torno a este libro de Gonzalo Moure. Es un libro que nos trajeron desde la Feria del Libro de Madrid, tu mamá y tu hermana y que ellas decían, pero ¿qué libro le llevamos a María Elcira, que tiene tantos libros? Yo creo que eligieron el mejor libro que podían traer, que es el de Gonzalo Moure, porque él es una persona extraordinaria, que respeta a los lectores, que respeta a los niños y a los jóvenes, tiene proyectos sociales hermosos, y es una persona que eh, tiene mucha valía, Gonzalo Moure. Y el libro es muy interesante porque no habla de la lectura. Ni habla de aventuras, ni de eh, ficción, ni de eh, alguna cosa que le pasó en general. No, habla de las ganas que uno siempre tiene de escribir y que de todos podemos aprender. Yo creo que lo más resaltante de este libro, y lo vieron en el video que acaban de, de disfrutar al inicio del programa, es lo que nos dice Gonzalo en la contratapa del libro. Dice, no escribí este libro para enseñar, sino para compartir lo que aprendí. La mejor lección de literatura me la dio una niña que estaba escribiendo un libro para saber por qué. Y me di cuenta de que esa debía ser mi intención, la intención de todos los que escriben y también de los que quieren escribir. La inmensa marea de nuevos escritores que se mueve bajo la superficie de la vida y un día gozoso nos dirán, ¿por qué llora la maestra? Pero no les vamos a decir la respuesta al título tan loco de este libro, ¿por qué llora la maestra? Sino sí, si le vamos a dar la respuesta a que es una carta larga para quienes quieren escribir. A ver, vamos a empezar con Diego. Diego, tú que tanto lees también te provocará escribir. Y Gonzalo Moure nos dice, no solamente en este libro, sino en otros libros, nos advierte que las pantallas. Oh, eh, Gonzalo y otros autores, las pantallas nos devoran, los libros nos nutren, las pantallas, ciertas pantallas, porque hay pantallas, por ejemplo, de buenos programas en televisión o de buenas películas en cine que nos nutren. Pero generalmente los libros nos dan como alimento, mientras que las pantallas nos, nos meten ahí y uno como que no se puede desprender de ellas. Cuando tú lees... Ese libro que te está dando alimento eh, a tu alma, a tu, a, tu, a tu formación como un hombre que se está preparando en la universidad, cuando tú, cuando tú estás en ese contacto, tú no piensas, oye, pero esto lo pude haber escrito yo, yo, ¿por qué no escribo? Hay muchas veces que uno piensa en escribir, ¿no? Pero. Con la universidad, la mayoría del tiempo leo cosas un poco como ladrillo, entonces no provoca mucho escribir a la hora. Pero yo creo que donde más he encontrado yo el incentivo para escribir es en el hecho de, de pasear. Yo llego, paseo y de repente me encuentro con alguna situación, un algo, o veo el techo de la casa y veo el. el todos los zancudos muertos arriba y se me ocurre algo para escribir cuando quiero escribir algo de mi gusto. En otras circunstancias también he encontrado inspiración en las pantallas. Hay una película sobre la cual escribí algo en algún momento y eso debe seguir debe estar circulando por internet. El artículo es Er Ist wieder da que es el nombre de la película. Una muy buena película alemana, por cierto pero sí yo muchas veces me encuentro cosas que leo y digo yo pude haberlo escrito y lo pude haber escrito hasta mejor Ajá. porque hay gente que no escribe <laughs> y hace el intento por escribir que eso también lo que no está bien es que hagan el intento porque uno no entienda <laughs> no que no, Inten no produzcan tantos ladrillos. <laughs> no tanto ladrillos es una campaña que no producan tantos ladrillos. Campaña por la no producción de ladrillo. Pero eh, ustedes, ustedes ya han tenido la experiencia de ponerse a inventar a escribir. Y lo bonito de Gonzalo Moure, lo que me gusta de Gonzalo Moure, es que una persona tan preparada, tan premiada, tan reconocida en el mundo literario, él consigue aprender hasta de la gente que no quiere escribir, o que no se siente estimulado, o que cuando él va a dar un taller o un curso, este. Dice, no, yo no tengo ganas de escribir nada, no tengo, no tengo nada que contar, no tengo nada que escribir. Y de ahí él aprende algo y termina haciendo que las personas escriban algo interesante. Cuando tú decidiste hacer el libro este de Hilda, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensaba? Dijiste, ya voy a hacerlo de arriba abajo. ¿Qué fue lo que te inspiró a ti a, a tener esa inquietud por escribir? Bueno, la verdad es que yo quería hacer mi propio libro con cosas pues mirandísticas, así les digo, porque son de Miranda. Pues la, ver, la verdad es que me, me gustó mucho hacer a, a Hilda, la verdad es que me encantó. Y entonces cuando, termin, cuando terminé la, la primera historieta, me di cuenta de que lo, lo pude haber hecho mejor y, y que me inspiró me a hacer mucho más que que solamente lo que había hecho, que también se me ocurrieron muchas más páginas por escribir, y, y dije pues, y dije que, bueno, pues... Tienes no. ese proyecto para más adelante, ¿verdad? Uh -huh. Lo he hecho con otra niña, pero que se parece muchísimo a Hilda en todo, en todo, 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 todo. Se llama Bella. Uh -huh. Su nombre es italiano, o sea que se escribe con doble L. Ajá, Bella. Uh -huh. Uh -huh. Y tú cuando viste que tu hermanita estaba escribiendo, tú eras la correctora, ¿verdad? Tú estabas revisando a ver si había algún error, si faltaba algo, porque a ti te pusieron como correctora en los créditos del libro. Cuando tú, sí señor, no digas que no, no digas que no. Ven acá. Cuando tú, cuando tú te pones a pensar y dices voy a escribir, voy a contar algo, ¿qué es lo que a ti te inspira? Porque él dice que le inspira este, de repente pasear, ver el techo, ver a otras personas. ¿Qué es lo que a ti te inspira para escribir? O que te manden a hacer algo. que te inspira? ¿Cómo, cómo empiezas tú a escribir? Yo creo que fue algo. ¿Sabes decir? algo? A ver, cuéntanos tú qué le has visto. Bueno, un día, Manuela, yo, mi mamá y mi papá y mi tío, y mi tío fuimos a la playa. ¿Y Copi, el perrito? No, Copi, Copi no, no fue. ¿no? O sea, Copi no es de playa. Ajá. O sea, y entonces cuando regresamos, ella escribió todo en la... O sea, hasta... Y hasta que no lo terminara de escribir, no se acostó para dormir. ¿Y eso por qué te pareció tan importante escribir lo que pasaba ese día? Cuando no recuerdo tanto lo que, lo que me pasó, uh -huh. entonces a veces me inspiro leyendo otras cosas que me pasó otros días. Ajá, bueno, entonces esta vez sí tenías bastante para contar. Bueno, está bien, está bien, bastante. muy bien. Mira, ¿y a ti que es la primera vez que vienes, que ves todo este movimiento, que estás orgulloso de tu mamá, cómo coordina todo con el equipo de BTV? ¿Qué te inspira a ti cuando tú te dicen escriba algo, generalmente en la escuela te dicen escriba una experiencia que tuvo o escriba sobre algo que leyó. ¿Te parece difícil? Porque Gonzalo Maure entiende que el, el autor dice que es difícil escribir. ¿A ti te parece difícil escribir? Sí, más o menos es por no saber las ideas que tienes, pues uno necesita la inspiración, como dicen ellos, uh -huh. que es para escribir y a veces, cuando me mandan a hacer cosas así, yo como que, eh, ¿qué hago, qué hago, qué hago? ¿Es eh, eh, algo como que, que puedo hacer para que esto salga bien o.? Exactamente. Eso es lo que dice Gonzalo, que uno se siente como perdido. Incluso él dice: ¿Cómo es posible que a ti te digan con una hoja en blanco, escriba y dentro de 30 minutos me lo entrega? Que así no es. Uno tiene que darse tiempo, a ordenar las ideas, anotarlas en un papelito, como dice él. Y revisando después o pensar lo que otros escribieron y hacerlo uno. Pero a mí me llamó mucho la atención, y por eso quería dejarte a ti para el final del segmento. Este que este libro, que nos tardaron muchos meses en entregárnoslo, porque a veces eh, a veces la cotidianidad nos impide encontrarnos. Porque hay otras cosas más importantes, cuando lo más importante realmente es tener tiempo para encontrarse con otras personas, simplemente para disfrutar. Entonces, cuando nos trajeron este libro después de meses, ese libro había pasado por todas las manos en tu casa y todos disfrutaron la lectura de este libro. Tú que este, tienes vocación por la matemática y eso quiere decir que tienes vocación por la buena literatura, te gusta leer. Aprendió a leer para venir a la librería mediática y eso a nosotros nos llena de orgullo. ¿Qué sentiste cuando leíste este libro de Gonzalo? Y, y, porque tú, ustedes todos se sintieron felices de haber leído ese libro, pero ¿qué sentiste tú cuando Gonzalo te contaba esas experiencias de él con otras personas que Empezaban a escribir? Bueno, a mí personalmente este libro me pareció buenísimo de principio a fin y como podemos ver justamente en la portada, no, no es un libro, es una carta. Es una carta literalmente hacia ti, del amor a la lectura, del amor a escribir, de todo ese tipo de cosas y eso hace que no sea un libro, que sea interactivo, que todo el tiempo estés viendo qué hacer, hasta incluso te pone ejercicios por si quieres empezar a practicar. Y Yo todo lo hice. Eso. Y, y de verdad que es un. Un libro maravilloso porque me parece que más allá del contenido que pueda tener, siento que es para todo el mundo. Todo el mundo puede leerlo, todo el mundo debe leerlo porque te llena, te cambia tu forma de ver como la escritura, te cambia tu forma de pensar, de prepararte, de analizar, de ver hacia todo el mundo. Y, y la verdad es que si tienen la oportunidad de leerlo, se los recomiendo a todos porque es un libro que te cambia tu forma de ver este tipo de cosas. Sí. Sí, este, aquí yo quiero que, que, que vean el tono con el que él escribe el prólogo. Lo hace Carlos Frabetti, que también es un buen escritor para niños y jóvenes. Y él escribe, él escribe como si le estuviera hablando a uno. Dice, por ejemplo, al inicio del libro: lees y te gusta leer, ya lo sé. Y también sé que te gustaría escribir, porque de no ser así no estarías leyendo esta carta. Querer escribir es ser humano en toda su profundidad. En tiempos remotos, antes de que se inventara el alfabeto y con él la lectura y la escritura, los humanos ya contábamos historias alrededor de una hoguera. Y esa transmisión de historias reales o inventadas permitió llegar a descubrimientos que nos han hecho como somos. Entonces, en la próxima parte del programa vamos a pensar un ratico e imaginemos un mundo en el que no pudiéramos hablar, ni pudiéramos leer, ni pudiéramos escribir. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Cómo nos comunicaríamos? Ya venimos con más de la librería media. Ya venimos con más del ciclo de reposiciones, los mejores de 2022, de la librería mediática.